En este momento que está atravesando nuestro país y el mundo entero con esta pandemia del COVID-19, la Confederación Nacional de Trabajadores del Estado, CONATECAS, quiere reconocer la importante labor que vienen realizando los servidores públicos a nivel nacional. Llámese médico, enfermeros, enfermeras, personal de farmacia, bioanalista y el personal administrativo en general. También reconocerle la importante labor que vienen realizando la Policía y el Ejército Nacional y en especial los trabajadores del Ayuntamiento que salen día a día a trabajar por el embellecimiento y la higiene de las comunidades para así de esta forma evitar la propagación de este terrible virus que anda a nivel mundial. Este es un personal que hay que reconocerle su labor porque al salir a ejercerla no solo se exponen ellos, sino que dejan solo a su familia al cuidado de otros y muchas veces sin nadie más en la casa, como son niños, madres, esposos, abuelas, personas vulnerables, y salen a ejercer su labor para darle la salud a otra persona sin importar lo que tienen que ver con su contaminación personal y muchas veces de sus familiares. A este personal de salud hay que valorarle, hay que quererle, hay que protegerlo. Son importantes en este momento de incertidumbre que vive nuestro país y el mundo por esta terrible enfermedad del COVID-19.